Como intendente tengo la obligación de señalar las cuestiones que, digamos, quizás no tenemos entendimiento con el gobierno nacional y provincial, ponerlas sobre la mesa y llamar al diálogo, digamos. La verdad es que en estos dos años no tuvimos la posibilidad de trabajar en conjunto para solucionar temas urgentes de los vecinos que tienen que ver con la salud pública, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la educación de los vecinos de Tigre. Por eso, digamos, planteando, bueno, en primer lugar, fuertemente el tema de cloacas y agua corriente. Hay un incumplimiento por parte del Gobierno Nacional y de AISA en esta materia. Se comprometieron, o nos comprometimos, mejor dicho, en 4 años a realizar esta obra y hasta ahora no hay un solo caño, un solo metro de cloacas tendido. Firmemente vamos a seguir trabajando en cada localidad, trabajando en las cosas que nos piden los vecinos, porque creo que esto se ha conformado y el plan que tiene de gobierno el intendente tiene que ver con un trabajo muy fuerte en el territorio, escuchando a nuestros vecinos en cada una de sus necesidades. Y el Consejo Deliberante va a tener un rol fundamental, como siempre, de acompañar aquellas políticas públicas que son necesarias para el desarrollo de la vida de la gente, ¿no? Con fondos municipales, administrando bien los recursos, podemos hacer obras para la comunidad, como todas las obras que anunciamos, la posibilidad de tener 3 efectores que tengan un diagnóstico precoz para los vecinos de Tigre y de esa manera ayudar en desagotar lo que es el hospital de Pacheco, en jardines maternales, en cuadras de asfalto que van a beneficiar a vecinos de Tigre, iluminación, la construcción de un nuevo polideportivo, 2 escuelas, una primaria y una secundaria, la construcción de un polo tecnológico para los vecinos de Tigre que puedan tener la posibilidad de estudiar.